Del Espíritu,
Salimos de la noche y entramos a la aurora. Saludamos el gozo de la luz que no llega, resucitada y resucitadora. Alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana. Alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana. Muy buenos días para todos. Hoy cumple mi mamá, Eulalia Cruz González, 7 meses de haber sido llamada a la presencia de Dios, de haber partido de esta tierra. Muchas gracias a los que hoy le recuerdan y se unen a mí para orar por ella, ofreciendo esta santa misa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, permanezca siempre con todos ustedes. Hermanos, al comenzar esta celebración eucarística, pidamos a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones. Así obtendremos la reconciliación y se acrecentará nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. ¿Cuántas veces, Señor, yo pequé? ¿Cuántas veces, Señor, yo pequé? Mi Jesús, yo te pido mil veces perdón. Mi Jesús, yo te pido mil veces perdón. He clavado, Señor, en la cruz, he clavado, Señor, en la cruz. Mi Jesús, te he clavado, Señor, en la cruz. Mi Jesús, te he clavado, Señor, en la cruz. Oremos. Oh Dios, que nos mandaste honrar a padre y madre, apiádate y ten misericordia de mi madre, Eulalia Cruz González. Perdónale sus pecados y haz que nos encontremos en el gozo de tu eternidad y de tu eterna claridad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la profecía de Ezequiel. Me fue dirigida esta palabra del Señor: Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, esto dice el Señor Dios. Se enalteció tu corazón y dijiste: Soy un Dios y estoy sentado en el trono de los dioses en el corazón del mar. Tú que eres hombre y no Dios, pusiste tu corazón como el corazón de Dios. Te dijiste: Si eres más sabio
que Daniel, ningún enigma se te resiste. Con tu sabiduría e inteligencia te has hecho una fortuna, acumulaste tesoros de oro y plata. Con tu gran habilidad para el comercio acrecentaste tu fortuna y por tu fortuna te llenaste de presunción. Por ello, así dice el Señor Dios, por haber puesto tu corazón como el corazón de Dios, por eso haré venir contra ti extranjeros, los más feroces de entre los pueblos. Desenvainarán tus espadas contra tu brillante sabiduría y profanarán tu belleza. Te hundirán en la fosa y perecerás de muerte violenta en el corazón del mar. Podrás seguir diciendo delante de tus verdugos: ¿soy un dios? Serás un hombre y no un dios, en mano de los que te apuñalen. Morirás con muerte de incircunciso a manos de gentes extrañas, porque lo he dicho, oráculo del Señor. Palabra de Dios. Yo doy la muerte y la vida. Yo doy la muerte y la vida. Me dije, los aniquilaría y borraría su memoria entre los hombres, si no temiese las burlas del enemigo y la mala interpretación del adversario. Yo doy la muerte y la vida. No sea que digan, nuestra mano ha vencido, no es el Señor quien ha hecho todo esto, porque es gente que ha perdido el juicio y que carece de inteligencia. Yo doy la muerte y la vida. ¿Cómo puede uno perseguir a mil y dos poner en fuga a 10,000? Si no fuera porque los ha vendido su roca y el Señor los ha entregado. Yo doy la muerte y la vida. El día de su ruina se acerca y se precipita su destino. El Señor hará justicia a su pueblo y tendrá piedad de sus siervos. Yo doy la muerte y la vida. Cristo vive en mí, aleluya, Cristo vive en mí. Oh, qué maravilla es que el Señor vive en mí. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: en verdad les digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Lo repito, más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de los cielos. Al oírlo, los discípulos dijeron espantados: entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo: es imposible para los hombres, pero Dios lo puede todo. Entonces dijo Pedro a Jesús: ya ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo: en verdad les digo, cuando llegue la renovación y el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, también ustedes, los que me han seguido, se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Todo el que por mí deja casa, hermanos o hermanas, padre o madre, hijos o tierras, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y muchos últimos primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse.
Pues como les decía al inicio, hoy se cumple ya el séptimo mes de la muerte física, corporal de mi mamá. Y es posible que pase el tiempo, pero pues uno no va a echar al olvido a sus seres queridos. Y qué bueno recordarlos. Y la mejor manera para nosotros como cristianos hacerlo es ofreciendo la Santa Misa. Cada uno de ustedes con sus seres queridos siempre los recuerdan cuando les mandan a decir una misa. Y es una manera no solo de recordarles, que es muy importante, sino que también es una manera de orar por ellos, para que sean admitidos, para que sean recibidos en la casa del Padre, para que Dios les otorgue la salvación, la vida eterna. Y por eso estamos ofreciendo esta Eucaristía. Y escuchamos en la lectura continuada al profeta Ezequiel. Estaba yo pensando que esto que le dice Dios al profeta, para que el profeta le diga a la autoridad del momento y de la época y del lugar, al príncipe de Tiro, pareciera como para hoy también. Esas palabras pues no son extemporáneas, son actuales, están vigentes, porque lo que pasaba por allá en su momento ha seguido pasando en la historia y sigue pasando muchas veces. Y la tarea del profeta nada fácil, porque es de alguna manera encarar con la verdad de Dios, no con la falacia humana, sino con la verdad de Dios, encarar al que está obrando mal, y más si ese representa la autoridad temporal, en este caso el príncipe de Tiro, el gobernante, diríamos, de ese lugar. ¿Qué le dice Dios al profeta Ezequiel para que vaya y le diga allá? Mira, príncipe, es que se te subieron, digámoslo en lenguaje nuestro, se te subieron los humos, ¿cierto? Se le subió el poder a la cabeza. Oiga, usted se le subió el poder a la cabeza. Dice ahí, se enalteció tu corazón. Oiga, te encumbraste y empezaste a decir, oye, príncipe, empezaste a decir, soy Dios, soy un Dios. Y estoy sentado en el trono de los dioses. Le dice el profeta al príncipe de Tiro. Y le agrega, pero tú no eres ningún Dios. Tú te estás haciendo Dios. Te has querido convertir en un Dios. Pero usted es un hombre, hermano. Usted es un hombre de carne y hueso. También se acaba. También se muere. También tiene su final. Porque un Dios no es eterno. Usted no. Usted es un hombre. Y tú empezaste a creer y a decir que eras más sabio que Daniel, se refiere al profeta Daniel, que era más inteligente, que sabías más. Inclusive te has hecho una fortuna, acumulaste tesoros de oro y plata, y con gran habilidad, porque eres muy habilidoso,
te has enriquecido. Y eso hizo que se subiera y caíste en la presunción. Pero mira lo que te manda a decir Dios. Mira lo que te manda a decir Dios. Le dice Ezequiel al príncipe. Por haber puesto tu corazón como el corazón de Dios. Por haberte puesto en el lugar de Dios. Y ejercer posiblemente mal el poder. Se te subió el poder a la cabeza. Pues vas a terminar acabado. Y entonces el profeta le anuncia al príncipe de Tiro que su poder va a caer. Y cuando ya estés ahí en el suelo, cuando ya estés en el suelo, vas a poder preguntarte: soy un dios. Y te vas a dar cuenta de que no eres un dios, eres solo un hombre. Oiga, qué palabras esas tan actuales, que han sido siempre, porque siempre en la historia de la humanidad han habido muchos que se han encumbrado cuando están en un cargo y se vuelven. La expresión que usamos nosotros hoy día, ¿cuál es? Para eso, dictadores. Se les sube y empiezan, se vuelven como Dios y empiezan a determinar qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Hoy, y en el contexto de este texto bíblico, se nos viene a la cabeza lo que hemos comentado ya esta semana, y que indudablemente a los que son partidarios de esos personajes, de esas ideas, pues les molesta también que uno diga eso. Les molesta que uno diga esto. Pero miren, esto parece una radiografía de lo que pasa hoy en Nicaragua, pero que pasa desde hace mucho tiempo en otros países, donde la voz de la iglesia se hace oír, se hace sentir. Y al hacerse sentir, entonces vienen las represalias y empiezan a acusar, como le ha pasado al obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando, así se llama. Y aunque estamos lejitos geográficamente, pues nosotros tenemos que unirnos como iglesia para orar por los católicos de allá, porque allá hay uno como el príncipe de Tiro, que se le subió a la cabeza el poder y cree que es Dios, y como cree que es Dios, no permite y no quiere permitir que se le rinda culto a Dios. Y como cree que es Dios, no quiere que se predique la palabra de Dios, sino que se predique la palabra de Él, de su ideología. Que se diga lo que Él quiere que se diga, que es su palabra, porque se cree Dios. Y repito, eso está por allá, pero no crean, aquí en Colombia hay también personas así, partidarios. Y aquí, en Tuluá también, hay, y si me oyen decir esto, van a empezar a decir: este cura, tal cosa, este cura no está predicando el Evangelio,
No, yo sí estoy predicando el Evangelio de Jesucristo. No estoy predicando es el Evangelio ni la palabra del príncipe de Tiro, es decir, de las ideologías, sino predicando la palabra de Dios, lo que hizo el profeta Ezequiel. Y luego ya en el Evangelio, pues se plantea el tema de los que pueden entrar al reino de los cielos. ¿Quién puede salvarse? ¿Quién puede salvarse? Y entonces el Señor, pues dice, oiga, puede ser imposible para los hombres, pero para Dios todo es posible. ¿Quién puede salvarse? A la larga, el que haga la opción, la elección y la opción por Jesucristo. Esa es la respuesta directa. ¿Quién puede salvarse? El que hace la elección y la opción fundamental, esencial, por Jesucristo. Pero el que hace su opción, es decir, el que su vida va a girar en torno a personas o a cosas, pues va a tener muchos inconvenientes. Digamos que mucho equipaje que no lo va a dejar entrar al reino. Y entonces, por eso, cuando Pedro le dice, Señor, hemos dejado todo, y dice, sí, está muy bien, el que deje casa, padre, madre, es todo por mí, por el Evangelio, recibirá. No se trata de que no podamos tener el afecto, el cariño, la cercanía con las personas. No se trata de que no podamos tener cosas. Tan difícil que un rico entre en el reino de los cielos. ¿Más fácil pasa? ¿Un camello? Por el ojo de una aguja. Pero no es por el tema de la riqueza, porque sea rico. Es porque esa persona convirtió la riqueza en un Dios, y no administró, porque se puede tener, pero nada ni nadie se puede convertir, ni las cosas ni las personas, porque la opción, repito, la opción es por Jesucristo. Como quien dice, yo sigo a Jesucristo, mi vida es Él, vivo por Él, vivo para Él y vivo con Él. Que hoy renovemos entonces esa opción por Jesús, que sigamos orando también por nosotros, que así sea. Para que ese sacrificio mío, también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Ten misericordia, Señor,
de mi madre Eulalia Cruz, por quien te ofrecemos ese sacrificio de alabanza. Te pedimos que en virtud de estos misterios de reconciliación merezca resucitar a la vida por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro. En Él brilla la esperanza de nuestra feliz resurrección, y así, aunque la certeza de morir nos entristece, nos consuela la promesa de la futura inmortalidad, porque la vida de los que en ti creemos, Señor, no termina, sino que se transforma. Y al deshacerse nuestra morada terrenal, nos preparas una morada eterna en el cielo. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y las dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. De gloria y majestad, toda la tierra está llena de ti. Hosana, hosana. Bendito nuestro Dios, bendito aquel que viene en nombre del Señor. Hosana, hosana. Bendito nuestro Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo José Roberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que murieron, de mi madre Eulalia Cruz González, y de todos los que han muerto en tu misericordia,
admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos de la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, dijiste a los apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con ustedes. Dense el saludo de la paz. Ten piedad de mí, oh Cordero, que quitas el pecado, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. De mi corazón,
No son más dichosos los que tienen más poder, los atormentados con la sed de poseer. No son más felices los que más dinero tienen, los que siempre van buscando sin querer. Eres mi riqueza, eres mi Señor, eres la alegría de mi corazón. No son más dichosos los mendigos del placer, los que en agua turbia vienen a calmar su sed. No son más felices los esclavos de la envidia, los que olvidan sonreír y agradecer. Eres mi riqueza, eres mi Señor, eres la alegría de mi corazón. Que siembran odio en lugar de hacer el bien, los que ganan siempre tienen miedo de perder. No son más felices los hinchados y creídos, que desprecian lo pequeño en su altivez. Eres mi riqueza, eres mi Señor, eres la alegría de mi corazón. Oremos por la participación en el sacramento celestial. Te pedimos que mi madre Eulalia obtenga el descanso y la luz eterna, y que consiga también yo disfrutar con ella un día para siempre de la eterna gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Concédele, Señor, el descanso eterno. En paz descanse. Y Madre Eulalia Cruz y todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Este viernes viene el señor obispo a celebrar la misa a las 5 de la tarde. Los que quieran asistir y participar, el viernes a las 5 de la tarde. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Pueden ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de ese destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén.